No solo Popeye será fuerte hasta el fin el día de las espinacas. De hecho, cualquier persona que elija celebrar el día consumiendo parte de esta planta de hojas verdes también podrá unirse a los beneficios para la salud. Repleta de nutrientes como hierro, vitamina A y calcio, la espinaca es conocida por ser una parte saludable de una dieta equilibrada, pero, ¿comemos lo suficiente? Bueno, de eso se trata el día de las espinacas. Originaria de Persia, el área que ahora es Irán, la espinaca llegó a China en el siglo VII, donde la gente se refirió a ella como la hierba de Persia o el verde persa. La verdura finalmente terminó en Europa unos cientos de años después, cuando aterrizó en España. De hecho, durante algún tiempo los ingleses se refirieron a la espinaca como la verdura española. No llegó a cultivarse en América del Norte hasta principios del siglo XIX. Posiblemente la persona más famosa de la historia asociada con la espinaca es la noble del siglo XVI, Catalina de Médicis, que gobernó Francia detrás de sus tres hijos durante muchos años. Originaria de Florencia, Italia, se mudó a Francia cuando se casó con el rey Enrique II. Se dice que a Catherine le encantaban las espinacas, y se aseguraba de que sus cocineros las sirvieran en cada comida. Debido a esto, incluso hoy en día, las comidas que se preparan con espinacas a menudo se conocen como florentinas en honor al lugar de nacimiento de Catalina de Médicis. Esta verdura de hoja verde oscura que crece en grupos que forman una forma de roseta es parte de la familia del pie de gallina, siendo sus parientes cercanos la acelga y la quinua, así como la remolacha. La espinaca tiene algunas variedades diferentes que ofrecen diferentes formas y tamaños de hojas. Tomarse un tiempo para celebrar el Día de la Espinaca actúa como un pequeño guiño a esta verdura sabrosa y saludable. Al igual que muchas verduras, la forma más saludable de servir y comer espinacas es fresca y cruda. Sin embargo, incluso cuando se cocina, sigue siendo una de las verduras más saludables. Estos son solo algunos de los muchos beneficios nutricionales. La fibra ayuda al sistema digestivo, la vitamina A, caroteno, para órganos y ojos sanos, el hierro ayuda a la salud de los glóbulos rojos y los tejidos, la vitamina C, antioxidantes y estimulante del sistema inmunológico, el ácido fólico, útil en la función celular y el crecimiento de tejidos, el calcio, esencial para la salud ósea, y los antioxidantes, que ayudan a eliminar los radicales libres. Si bien la espinaca también tiene una pequeña cantidad de azúcares naturales y carbohidratos, estos son pequeños en comparación con la miríada de otros beneficios para la salud que brinda esta sabrosa verdura. Si bien puede parecer un poco descabellado pasar el día celebrando las maravillas de las espinacas, es posible, e incluso puede ser muy divertido. Las personas que quieran celebrar el Día de las Espinacas pueden emplear una gran variedad de ideas, solo se necesita un poco de creatividad. Considere la posibilidad de probar nuevas recetas o pensar en ideas propias. Por ejemplo, ¿por qué no probar una nueva receta el Día de las Espinacas? Saltee en aceite de oliva y un poco de ajo, o, ¿qué tal una ensalada de espinacas baby con queso mozzarella, rodajas de aguacate y tocino crujiente desmenuzado por encima? ¡Delicioso! Otras sabrosas ideas para comidas que incluyen espinacas son: pasta con tocino, espinacas y gorgonzola. Dip de espinacas, alcachofas, calabacín, con pan de pita o baguette. Spanakopita de espinacas, un plato tradicional de pastelería griega. Sopa cremosa de espinacas. Lasaña de espinacas, una versión vegetariana del plato tradicional italiano. Pesto de espinacas en pizza de pan plano. Quiche de espinacas, también llamado quiche florentín. Risotto de champiñones y espinacas. A algunas personas les gusta hacer puré de espinacas, y esconderlas en sopas y salsas para pizza para los melindrosos de la familia que no prefieren comerlas directamente. Entonces, no hay excusas, consuma sus verduras de hoja verde el día de las espinacas.
Intente cultivar espinacas en el jardín. Obtener suficientes verduras de hoja verde en la dieta es mucho más fácil para las personas que pueden cultivar las suyas. Y, de hecho, la espinaca no es particularmente difícil de cultivar. Es una planta anual, lo que significa que debe volver a plantarse a partir de semillas cada año, pero es resistente y disfruta de un clima algo fresco, pero no frío. El día de las espinacas puede ser demasiado pronto en el año para comenzar un jardín al aire libre en muchas partes del mundo. Si este es el caso, es simple comenzar a plantar espinacas en interiores a partir de semillas, y luego moverlas afuera cuando el clima lo permita. A la espinaca le gusta el clima fresco. Por lo tanto, siempre que no haya riesgo de heladas, las plantas de espinaca deberían funcionar bien fuera de casa en la primavera. Tan pronto como las hojas sean lo suficientemente grandes para comer, la espinaca estará lista para la cosecha. Es más saludable cuando se consume lo más rápido posible después de la cosecha. Sin embargo, se puede almacenar, sin apretar, en una bolsa de plástico sellada durante varios días. No las laves con anticipación, ya que podrían volverse blandas. Simplemente lávelas justo antes de comer o cocinar. También se pueden congelar mientras aún están frescas. Dado que solo toma alrededor de 6 semanas desde la siembra de semillas hasta el momento de la cosecha, tiene un tiempo de respuesta rápido. Esto significa que es una gran verdura para cultivar en la primavera, así como en los meses más fríos del otoño, de modo que haya suficiente para que la familia coma durante toda la temporada de crecimiento. Por último, es posible que algunas personas más jóvenes no estén familiarizadas con la conexión entre Popeye y las espinacas. Pero aquellos de cierta generación posiblemente recordarán no solo la caricatura del sábado por la mañana, sino también la pequeña canción que la acompañaba. Puedes rememorar viejos tiempos visionando alguno de sus capítulos para amenizar el día de las espinacas como broche de oro.